conmigo para los cursos de formación es, por favor, antes de entrar en el aula, cargaros de energía positiva. ¿Qué entendemos por pronunciación? La mayoría de la gente entiende por pronunciación trabajar sobre sonidos. Lo primero que se escucha cuando se escucha una lengua nueva es un bloque entonativo general, una producción oral general que está compuesta por palabras acentuadas y a su vez está compuesta por sonidos. Pero no es al contrario, no es que enseñando la R, la T, la S consigamos llegar al bloque primero, ¿eh? Entonces, por muy bien que digamos esto es español, los sonidos son españoles, pero no construimos nada. Así que yo os animo, segunda recomendación, a empezar directamente a trabajar con los bloques, con los textos generales. ¿Cómo es la entonación española? Que la entonación española sea distintiva y relevante, pues mucho podéis decir, y la alemana, y la japonesa, y la china, claro. Lo que ocurre es que yo, que no hablo tan bien el inglés, por ejemplo, por muy mal que pronuncie are you, a que ya sabemos que voy a preguntar. Es decir, hay una marca gramatical que me dice, esta persona va a hacer una pregunta porque ha cambiado de orden el verbo. En español no. En español decimos, está lloviendo. ¿Está lloviendo? Está lloviendo. Es decir, no hay nada oralmente que nos diga qué estoy diciendo excepto la pronunciación. Yo pienso que una lengua es una especie de continuo fónico que cada lengua corta en grupos fónicos determinados, en determinados tramos. Para mí el español suele cortar menos de 8 sílabas. El romance, que fue, digamos que está en el origen de la literatura popular, es octosilábico. Verde, que te quiero verde. Verde viento, verde ramas. El barco sobre la mar y el caballo en la montaña. La literatura infantil, pues va de 5 a 7 llegando hasta 8. Duérmete, niña, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. Luego, por ejemplo, la copla, la copla. La sevillana, que acaba de terminar la feria hace muy poquito tiempo, he hecho un estudio y va de 3 sílabas a 5, a 7 y a 8 combinadas. De estos cortes que suelen hacer los españoles, ya lo he visto, que es mi creencia, analizando un poquito lo que sería la oralidad popular, lo más importante de trabajar sería el tonema, es decir, la última palabra de cada corte. Ya estamos aquí, la salchicha que cortamos fónica, pues la parte final de la salchicha sería el tonema. El tonema es lo más comunicativo que tenemos en una lengua. Decía Scott Sunbury en su libro How to Teach Grammar, decía, cuanto mayor contexto, menor gramática. Cuando hagáis una presentación de lenguaje, cuando hagáis una planificación, cuanto mejor contextualicéis lo que va a venir después, menos gramática enseñaré. Mucha menos. ¿Alguien ha enseñado alguna vez a la gente tonemas en clase? Es lo más maravilloso del mundo. Enseñarle a la gente este tipo de tonema, o el tonema que significa incredulidad, no me lo puedo creer, del tipo, ¿cuánto te han costado esos zapatos? 5 euros. Fijaros. Trabajar solamente ese tonema y decirle al alumno, cualquier cosa que metáis con este tono, en esta, mantenerlo y alargarlo al final significa, ¿qué dice tú? No me lo puedo creer, eso es verdad. Todo eso significa, metáis lo que metáis. Que también hay palabras agudas, sobre todo porque hay muchos infinitivos, muchos indefinidos, y que hay palabras estructurales que yo las llamo como palabras comodines, que le dan más colorido a toda la entonación, ¿vale? Otro problema de la acentuación española, que es un acento de intensidad pero no de duración. Hay lenguas que cuando acentúan, además de pronunciar más fuerte, alarga. Si yo invito a mi italiano no hablando español, lo que hago es alargar la sílaba acentuada. ¿Sí? Pues sí, el italiano lo que está haciendo es alargar cada una de las sílabas que contiene el acento. Y esto entonces hay que trabajarlo. Otro problema es cortar. ¿Cómo corta un japonés? ¿Cómo corta un japonés cuando habla español? Pues dice, el otro día estuve con unos amigos en la tienda y luego, es decir, la salchicha. Entonces, ¿qué podemos hacer con un japonés, con un oriental? A ayudarle a alargar un poquito más el corte que tiene tendencia natural a hacer. ¿Eh? Otra recomendación que os doy, la pronunciación no solo es oral.
oral se trabaja también con lo escrito. Hay muchos estudiosos que critican que el texto, lógicamente, se utilice como base para la oralidad. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, hay cierta técnica trabajando lo escrito que favorece entender mejor lo oral. Del tipo de, te voy a dar un texto que he grabado, he transcrito, vale, ese texto ya es oral. Primero lo he grabado y después lo he transcrito. Y ahora le decimos a los alumnos, corta donde tú crees que debería de haber pausas. Y ya estamos trabajando pronunciación, simplemente cortando con parentas. Y ahora, lee tu modelo y el tuyo, ¿cuál os parece mejor? Pues mira, en él se destaca esta idea, pero en ella destacaría, eso es trabajo de pronunciación. La gente destaca ideas a la hora de pronunciar. A disposición del profesor. Y hay algo más humano que el propio cuerpo, como recurso, más que el PowerPoint, más que todo lo demás. Es decir, usemos lo que tenemos a nuestra disposición. Es muy difícil que un alumno pronuncie bien la frase anterior del otro día sin mover nada de la cara. Y decir, el otro día. Es posible, mirar la cara. El otro día. Sale como con miedo. Porque claro, si no mueve la cara, ¿qué tenemos? Además tenemos alumnos que no le ayudamos a controlar su máscara, simplemente que pronuncie, pero la máscara es como su lengua. Entonces tú tienes que saber, tienes que guiñar un pelinerojo, girar un punto, hacer así, y entonces este movimiento me va a ayudar. Lo que yo estoy haciendo ahora es muy difícil. Es decir, yo estoy obligando un ritmo de forma corporal, pero no está saliendo con el ritmo natural de mi propia lengua. Hay dos ritmos, el dedo que estoy manteniendo con mi mano y el que estoy haciendo con mi mano. Este tipo de ejercicio es fabuloso para que los alumnos tengan variabilidad. Y es muy difícil, por lo menos, con la cera de la base, dejar de mover las palmas, ¿sí? Hablar de una conversación. Oye, que tal noche. Para pronunciar mejor la lengua, os lo puedo asegurar. ¿Cómo se puede aprender a acentuar? Mirad, os voy a dar un ejercicio basado en textos para pronunciar con más claridad y acentuar con más facilidad. Si yo cogiera este texto, solo le digo a los alumnos, lee las vocales, solo las vocales, sería E, E, O, O, A, O, A, E, 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 O, I, O, I. Cada vez más rápido. Le vamos a hacer algo, empieza despacito y cada vez más rapidito hasta que te salgan las vocales con relativa facilidad. Una vez que lo ha conseguido en su casa, aunque en la clase lo ejemplifico, le digo, ahora acentúa la vocal que tenga el acento. Si la palabra es lee, sería E. Si es solo, sería O. Entonces, escuchar, sería así. E, O, A, O, A, E. E, 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 O, I, O, U, I, A, O, A, E, A, A, E, A, O, A, E, 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 A, O, I, A. ¿Vale? Esto que he hecho, que lo hago con facilidad, ayuda mucho al estudiante a descubrir dónde tiene que poner el acento de la palabra. Pero además le da fluidez. Los ejercicios, no hay que confundir ejercicios de mecanización, de contextualizado con ejercicios de autoridad.